ver, este es para Marita y para niños que tienen sordera, ¿no? Escuchan una cosa por otra. Escuchan pasos y pasos Izaguirre y van sobre pasos Guayamares, ¿no? Subes el volumen de PBO Radio 91.9 FM, Radio Confeo de Willax Televisión. Audifón tiene la solución, es el primer centro audiológico del país. Contamos con tecnología alemana, fabricamos audífonos personalizados, hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. Audifón nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte el mejor servicio. Contamos con tecnología 3D, laboratorio propio, listos en 48 horas. Audifón está en Lima y en las principales ciudades del país. Citas al 983-402-173. Experimenta la libertad de una muy buena audición con Audifón. A ver, el resumen tranquilito para que la gente que no vio el viernes el programa se ubique. Para el caso de Sada Godai, hay una cantidad de investigados espectacular. 28, ¿no? Martín Jesús Montoya, Sada Godai, Mario Godai Chong. Un señor Juan Carlos Watanabe Goray, Juliana de Carmen Paira Samán, Gisela Matsunaga, Luis Martín Mesones Odar, que es el ex marido, Marco Antonio del Carmen Lazarte, Ítalo Alejandro Arburu Ortega, Abraham Sarmiento Torres, Jorge Mauricio Fernandini, la Pilar Tijero, un tal Rudas, un Arrieta, un Arroyo, un Gavidia, un Magua, un Tomasevich, no es Jovan Tomás, que canta muy bonito, Sebastián Salem, que es la actual pareja de la señora, una señora Olivera, que no es nada de Popi, una señora Subiría, Ana María Fernandina Arbulú, la pobre hermana de Mauricio Fernandina, la que este miserable la mete en un problema, un señor Bocacci, una señora Cuculiza, que no es la Cucu, un señor Chon Vázquez, otra señora Bedoya Robinson, ¿no? En personas jurídicas, Marca Group, Centenario, El Porvenir Inmobiliario S.A., Tu Techito Bonito, que no tiene que ver con Bruce, Chilca Bonita, Empresa Inmobiliaria Nueva Chiclayo, Empresa Selva Viva Parque, o sea, medio mundo. Sin embargo, a la empresa Cooperativa Pacífico, que le ha dado fondos espectaculares a la familia de Godai y a las empresas de Sada Godai, no estamos hablando de moco de pavo, como dirían, ¿no? Estamos hablando de una cantidad espectacular, ¿no? 159 millones de soles. Antes, durante y después del escándalo, ¿no es cierto? Porque el escándalo revienta y ahí había unos salditos. Y nunca lo han llamado al señor Pasos Eizaguirre, sino han llamado a otro Pasos, Fernando Pasos, al cual me parece muy bien que lo llamen, también dicho ese paso. El señor un día me llamó, medio que me insultó, se achoró, ya se dio cuenta pues que yo a mí no me va a atarantar nadie, ni él ni nadie. Pero resulta que tanto el fiscal Niño como Verita Barreto sabían de esta cooperativa y sabían del señor. Y es intocable hasta el día de hoy. Por supuesto, hemos hecho nuestra tarea. El día de hoy hemos buscado al especialista en investigaciones en la República, Ángel Páez, que es el que hace este cuestionario, que termina respondiendo, según lo que nosotros tenemos entendido, el doctor Muñiz se lo hace llegar a la gente de la cooperativa y supuestamente la cooperativa responde esto por el estudio Muñiz. Pero el que lo escribe es Humberto Jara, que se llama Iván con Y, Humberto con H, Jara Flores, que es el amigo de Beto, que es su amigo, su fuente, y se sentaba en su programa haciéndonos entender a los ingenuos, y yo que no soy ingenuo, de que él era un especialista en investigaciones y que vive de ellos. O sea, él Vargas Llosa no vive de su libro, vendidos en el Perú, pero él vivía de libros, ¿no es cierto? Es un capo, es un crack, ¿no? Pero él se olvidó decirle a su amigo o su fuente que él era asesor de estos señores, o no es asesor, porque lo hemos buscado, tampoco contesta. A la gente de Cooperativa Pacífico la vamos a buscar mañana para que nos diga básicamente cómo es que le prestaba tal cantidad de dinero y después el 100%. O sea, prestaban, no pagaban y le daba el 100%. Y le volvía a refinanciar. Pero eso no es refinanciamiento según ellos. Y así en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 operaciones. Eso no le ha llamado la atención a Marita Barreto. Ni tampoco al Niño. Raro, ¿no? Como yo no entiendo, refresquemos y después que me lo explique la Vilcatoma y el doctor que explica las cosas muy bien con manzanita. Veamos. Aló. Aló, buenas tardes. Con la fiscal Marita Barreto, le saludo a Jailo Serna, periodista de Willax. Quiero hacer una consulta sobre la situación del señor Manuel Pasos Iparraguirre.
colgó. O sea que Marita Barreto ni siquiera quiso terminar de oír una pequeña pregunta que quisimos hacerle hoy, porque antes de acabar de hacérsela, a la señora algo le pasó porque nos colgó apresuradamente. Aló. Aló, buenas tardes. Con la fiscal Marita Barreto, le saluda Jairo Serna, periodista de Willax. Quiero hacer una consulta sobre la situación del señor Manuel Pasos Iparraguirre. Colgó. Qué mal genio parece tener la fiscal a cargo del equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder cuando alguien le pregunta sobre este tema. Pierde el control por alguna razón que hasta hoy desconocemos, porque no quiere explicar por qué hasta ahora no ha abierto investigación alguna contra quién sería. Todo indica el principal y verdadero financista de Sada Goray. El último viernes denunciamos en Combaters que el hombre, tras los millones de Sada Goray que luego irían a parar a manos de Pedro Castillo, era, claro que sí, un tal Pasos, como muchos se han esmerado en mencionar. Pero una investigación propia nos ha hecho pensar en algún Pasos diferente. No el Pasos que quisieron hacernos creer, sino otro con el mismo apellido. Nuestras preguntas apuntaron a si acaso la mano que untó a Goray y compañía fue la de Manuel Pasos Iparraguirre, gerente de Cooperativa Pacífico y con quien la hoy presa Sada Goray mantuvo una larga relación crediticia durante los últimos 8 años. A Pasos Iparraguirre también lo buscamos en su dirección que figura en RENIEC. Por cuarta vez estoy presionando el número del departamento del señor Manuel Pasos Iparraguirre. No hay respuesta. Fue en esta vivienda en San Isidro donde lo único que recibimos como respuesta es que el gerente de Cooperativa Pacífico ya no vive ahí, pese a que la dirección aún consta en su ficha RENIEC. ¿No vive acá? ¿Hace cuánto tiempo más o menos? Antes de la partida, 4 años por lo menos. En la sede principal de la empresa que gerencia el señor Manuel Pasos, ese que le prestó más de 150 millones de soles a Goray entre 2016 y 2023, tampoco quisieron abrir la boca. Estoy buscando al señor Manuel Pasos para ir, ¿eh? Quiero saber la forma en que pueda obtener una cita con él. Sí, una central. Sí, señor Manuel Pasos, ¿cómo está? Mi nombre es Fabricio Escajadillo, soy productor del programa Combaters de Willax. Estuvimos llamándolo durante el día. Ah, sí, disculpa, lo que pasa es que como no tenía grabado. ¿Usted puede venir mañana para contestarle las preguntas que me quieren hacer? Sí, aunque usted, vamos a sacar hoy día un informe sobre, bueno, un poco recapitulando lo que dijimos el viernes. Entonces, no sé si usted tiene alguna palabra sobre eso. No, sencillamente vengan mañana acá a buscarme y yo les puedo responder todo lo que ustedes deseen. Mañana venga. ¿A qué hora? En la mañana. Vengan a la hora que ustedes desean en la mañana. Lo voy a atender con el gerente general de la cooperativa. La revelación que hicimos en este programa se centró en cómo, pese a que existe una serie de indicios razonables de que Cooperativa Pacífico hizo préstamos a Sada Goray durante varios años, incluyendo el tiempo nefasto en que Goray entregó coimas en efectivo millonarias a Salatiel Marrufo, nunca se conoció de una intención del Ministerio Público de incluir a este señor Manuel Pasos y a su empresa Cooperativa Pacífico en la investigación. ¿Por qué? Primero, 5 a Sada Goray directamente, luego 3 a Marca Group y al final 1 millón para el tío de Sada, Roberto Chong. La misma época en que, según el colaborador eficaz número 13, Sada Goray entregó a Salatiel casi 6 millones de sobornos en varias partes. Por fuentes propias supimos incluso que toda la información con respecto al vínculo financiero entre Goray y Cooperativa Pacífico ya era de conocimiento de la fiscal Marita Barreto y de su bracito derecho, el fiscal Niño, Freddy Niño. Disculpe, no puedo dar declaraciones al respecto, es un caso abierto que está a cargo de mi despacho. Usted ha tenido en todo caso esta información también sobre la Cooperativa Pacífico.
Dimos a conocer también que el estudio de abogados del gerente de Cooperativa Pacífico respondió al interrogatorio que sobre este tema le envió un medio escrito hace varios meses. Lo hizo a través de un archivo que, curiosamente, habría sido elaborado en la computadora de un tal Humberto Jara sin H, mismo sobrenombre que usa un periodista asiduo a un programa de esta casa televisora y a quien buscamos para preguntarle sobre esta casualidad. Nosotros lo llamamos, le escribimos insistentemente y el periodista informado de todo lo que íbamos a hacer hoy, porque así le dejamos constancia en nuestros chats, nunca contestó. Hola Humberto, te saluda Fabricio Escajadillo, productor de Combaters. Te escribimos para conversar sobre la información que dimos el viernes sobre una aparente relación de Cooperativa Pacífico y alguien llamado Humberto Jara. Este es mi fono. Expuestos los hechos y habiendo buscado a cada uno de los protagonistas de esta historia que hoy contamos en una segunda entrega, para que nos respondan qué los une a la tan mentada Sada Goray, nuestras preguntas siguen cayéndose de maduras. Cuidado que de maduras terminan por podrirse. ¿Por qué el Ministerio Público aún no incluye en su investigación a Manuel Pasos, gerente de Cooperativa Pacífico? ¿O será que recién ante nuestra insistencia empezarán a indagar más sobre este extraño vínculo que tiene Sada Goray con quienes habrían sido sus verdaderos y más millonarios financistas? Son pasos que, quiera o no quiera, Marita Barreto y sus fiscales a cargo tienen que dar. Como dicen los guachafos, varios amigos personales míos me han estado llamando para que no hable Paso. ¿Por qué no me llamó Paso? ¿Por qué no ha querido responder el señor Pasos? Porque le hemos llamado, como consta. Humberto Jara lo llamó a Sonda, como si Sonda tuviese algo que ver con este programa. Hay algo realmente raro. ¿De dónde parte esto? No porque quien habla. Acá el señor tiene un cliente que se llama Génera Alvarado que está preso, ¿correcto? El señor Génera Alvarado tiene derecho a defensa, evidentemente, y también extraña a su señora, extraña a sus hijos, tiene mamá y papá. La cárcel es el infierno, ¿correcto? La señora Goday está presa, Mauricio Fernández está preso, hay gente presa por esto, ¿ya? Mauricio Fernandini, él es el que menciona. Y dice, en declaraciones a fiscalía, el profesor Mauricio Fernández declaró que cuando Marrufo le pidió una coima de 4 millones a Sada Goday, esta le respondió que no contaba con efectivo y que recurría a su amigo Manuel Pasos a que le prestara. Ya en ese momento, la fiscalía, cuando escucha, lee eso y está en atestado, vamos a decir que no sabía quién era Manuel Pasos. Pero tiempo después, Jenny, doctor Abanto, ya saben quién es. No lo llaman a preguntarle si con ese dinero se ha terminado financiando algo que es una coima. Él no va a ser responsable de lo que hicieron con esa plata, ¿cierto? Pero da que pensar que no le pregunten o yo estoy errado. A ver, cuando alguien sabe dónde están las cosas y no las busca, es porque no quiere encontrarlas. Es así de sencillo. O sea, a ver, los mismos que lograron generar la fábula de que Hernán Garrido Leca había hipnotizado a la Junta Nacional de Justicia y a la Junta de Fiscales Supremos y reincidió con la Junta Nacional de Justicia, con la Junta Nacional de Justicia para ser jefe de la Autoridad Nacional de Control al señor Fernández Gerí. Esos mismos no han tenido la capacidad de imaginar que este señor pudiera tener algo que explicar. No estoy diciendo que sea responsable porque yo creo en la presunción de inocencia. Sí, claro. Pero que tenga algo que explicar acerca de las operaciones con la señora Goray. O sea, es bien raro. Entonces, yo repito, si tú sabes dónde están las cosas y no las buscas, queda claro que no las quieres entregar. Además, ellos son lo suficientemente suspicaces. Así es. Como para rascar la olla y buscar con Colón. Cuando quieran. ¿No es cierto? En 28 personas. Inmobiliarias, la voy a volver a leer. Marca Group, con todas sus subsidiarias. Centenario, que es la primera inmobiliaria de Perú. ¿No es cierto? No es pues algo que es público conocido. El Porvenir Inmobiliaria, Tu Techito Bonito, Chilca Bonita, Empresa Inmobiliaria Nuevo Chiclayo. O sea,
una cantidad de gente, pero nunca le preguntan a este señor. Porque además, lo raro es el crédito, ¿no? Te presto 100, no me pagas, te vuelvo a prestar 100. Y te presto solo los intereses que no me diste esos 100. Y eso se repite. Pero no solamente en Saada Godai. Se repite en la familia. Y en sus empresas relacionadas. La señora tiene una suerte increíble, ¿no? En esta investigación, Philip, lo mínimo y lo básico que se tiene que hacer si Saada Godai ha reconocido el pago de coimas es la ruta del dinero. Y tenemos a Mauricio Fernandini, que está indicando un dato objetivo referido por ella, que iba a acudir a su amigo Manuel Pazos, quien efectivamente le ha proporcionado este tipo de préstamos totalmente cuestionables, que sí ameritan una investigación. Lo que quiere decir que en el EFICOP, liderado por Marita Barreto, con el fiscal Niño Torres, hay intocables. Eso hay que decirlo fuerte y claro, porque si tenemos que ubicar cómo es su actuación respecto a otras personas, veremos que hay muchas privadas de su libertad, muchas investigadas y con acciones bastante represivas en condición a sus derechos fundamentales. Pero hay otras que son intocables, como el señor. Pero además acá podría estar, le pregunto a ustedes, aunque son a vos, uh-huh, acá podría ser el filón de la colaboración eficaz de Mauricio Fernandini, pues. Así es. Porque es tú vas, tú preguntas, le preguntas y le preguntas y le preguntas. Porque de repente ahí está que Mauricio Fernandini, porque le dijeron que de repente le iban a sacar. Ustedes saben que mientras peor está una persona en la cárcel, cuando más le prometen, también después se la meten, ¿no es cierto? Porque le dicen, te voy a sacar, di tal cosa para sacarte, no digas tal cosa que yo te saco igual. Así. Pero de repente Mauricio Fernandini sabe más de esto. Y no le han preguntado más. Y no o no le han querido preguntar más. Así es. De repente la cooperativa prestó perfectamente y no hay ningún inconveniente. Por ejemplo. ¿Pero por qué no la citan? Porque no quieren. Vamos a hacer una evaluación y una comparación objetiva que casi se da en el mismo tiempo de la actuación del fiscal Niño y de Marita Barreto. En este caso de Patricia Benavides, te había hecho referencia a dos actas del 3 de mayo. Uh-huh. El mismo 3 de mayo, o perdón, al día siguiente el efectivo policial que hace la recepción de esta información, le hace un informe a Harvey Colchado con fecha 4. Con la misma fecha 4 se lo remite a Marita. El mismo 4 Marita Barreta se lo remite a este fiscal Niño. Y el 5 apertura una investigación por organización criminal sin contar con el teléfono, sin haber corroborado la información del agente especial o en ese momento fuente humana, sin tener los elementos o los presupuestos para aperturar una investigación por organización criminal e incluso aceptando sugerencias de que sea declarada la carpeta y que no se le ponga numeración para esconderla. Es decir, Marita Barreto, Harvey Colchado y Niño Torres pueden actuar todo en un día cuando quieren y sin elementos. Pero en este caso de Saada Godai, teniendo un dato objetivo, una ruta del dinero, del dinero que se pagó como coima, tienen un dato referido por Mauricio Fernández. No, además la pregunta también... ni siquiera lo han llamado. Cae entonces, de madura acá. Como la señora tenía tal cantidad de empresas paralelas o conexas, ¿cierto? ¿Acaso estas son todas las empresas paralelas y conexas? Así porque, es. A ver, la señora Saada Godai primero es colaboradora, ¿no es cierto? Y después desbarata su colaboración porque se paseaba por el mundo la señora, ¿no? Ya quisiera Heiner hablar o poder seguir pues, a Miami, después sacar nacionalidad dominicana y después venir de viaje y disponer Marita de su bien. Marita Barreto viajó a buscar al extranjero. Correcto. Pero si tiene estas empresas relacionadas, ¿cómo sabemos que no puede tener más? ¿Hay más empresas? ¿Hay más empresas relacionadas con la señora Godai que están ahí dando vuelta? Porque a mí me dan el talán que la señora quiere volver a someterse a una colaboración. Pero ya tiene un montón de tiempo en la cárcel. O sea, ¿cómo es esto de la colaboración? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Debe tener un tiempo o no tiene un tiempo? ¿O tú metes una persona en una mazmorra para que tenga memoria selectiva? Así es. Porque como ahora tienes, ya hace un tiempo, que hace 4 o 5 años se creó en el Perú, la teoría de la colaboración eficaz progresiva. Acuerdo progresivo y continuo, ¿no? Sí. En el caso de Odebrecht, claro. Entonces, tal vez encontraremos un nuevo modelo de colaboración eficaz, progresiva y continua, que contradice obviamente la norma, que lo primero que te pide es que uno, cese en la actividad delictiva y dos, entregue toda la información. Entonces, la señora, lo cierto es que
el señor debe una explicación y ojalá mañana tenga una explicación razonable sobre las preguntas que ustedes tendrán que hacerle. Eso es, yo espero, yo deseo que las cosas estén bien. No conozco al señor, no tengo por qué decirle. Yo tampoco, no tengo nada. Pero sí me parece que el Ministerio Público también debe una explicación. Hay un pedido formal. ¿Tan fácil? ¿Tan fácil? Quiero hacer una cosa, que decirte algo que se me estaba olvidando hace un rato. ¿Tú has visto cómo ha crecido la criminalidad organizada en el Perú en los últimos 6 años? Que es justo cuando se han multiplicado las fiscalías de lucha contra el crimen organizado. ¿Realmente estamos luchando contra el crimen organizado? ¿O estamos haciendo uso del crimen organizado para perseguir a los enemigos y dejar que el crimen organizado de verdad sí florezca en el Perú? Yo encuentro un filón. A mí me parece que la mejor manera de hacer preguntas es de la manera directa. ¿Así es? Que le vuelvan a preguntar a Marisol Forlandini qué más sabe de esto. Que le pregunten también a la señora Godai o a la señora, porque aquí están los colaboradores, pues no. Está la señora, o sea, la Tilma Rufo, ¿no es cierto? Está Pilar Celinda Tijero Martino, está Gonzalo Arrieta, está Sada Godai. Digo, ustedes, ¿cómo es cierto que le dio dinero o no le dio dinero a Jainer Avalado? Por dar un ejemplo, de manera directa o indirecta, por interposición de persona. Cuando le han preguntado eso por la familia del presidente, de hecho, sí, yo le he dado a la hermana del presidente, le he dado de tal manera, y el mismo de Salatiel Marrufo dice, yo le he dado al presidente mi despacho, ya dijo que le ha dado. Sí, pero hay una cosa, Philip, y te quiero recordar eso que es importante. Sí. Lo curioso es que nadie le ha pedido al señor Marrufo que devuelva la plata que se quedó. Porque según su versión, le dieron. Así es. Lo que él dio era mucho menos de lo que recibió. Yo te voy a contar lo que de repente les parece a ustedes dos, me van a disculpar, una estupidez. Pero yo la información que tengo es que entre las barbaridades que pedía Marrufo o inclusive Beder, y que también lo pidió esto Silvia Villas, porque Silvia Villas estaba a punto de entregarse, era que no querían que los investiguen por lavado de activos, que no querían que investiguen a su familia y querían la exención de pena total. Eso equivale para la mente de alguien como yo, quédate con lo robado. Porque si no le pides que lo devuelva ni investigas qué hizo con la plata, quiere decir que le está diciendo que se lo quede tu mamá, que se le quede tu primo, que se le... ¿Cierto o no es cierto? Y tienes... ¿Cuánto tiempo desde el 7 de diciembre del 2022 22, claro, hasta aquí sin cerrar la colaboración eficaz del señor? Y ahora te vas a acordar por qué es que gritaban desesperados desde ese sector del Ministerio Público para que no se cambie la ley de colaboración eficaz. En este programa decíamos que cómo era posible que la señora Godai se pasee por el mundo, que cómo era posible que el ex marido esté libre. Acá, en este programa, se decía... Y por último, nosotros informamos cómo Salatiel Marrufo hasta festejaba a su santo con un grupo de música. Dice, ¿qué cosa? No tiene ningún tipo de restricción. Ya pasó piola. Y dicho sea de paso, se escapa de una manera rarísima, ¿no? Al sabio de las capturas, Harvey Colchado, se le escapa, pero de su pepa. No. El capo, ¿a cuánto tiempo ha pasado tú llevas la cuenta, Jenny? Que está fuera de la ley Fray Vázquez. Así es, 2 años. ¿Quién lo investiga? ¿No es este equipo? El equipo especial. Correcto. ¿Y quién es el equipo policial que asiste a este equipo fiscal? El de la Policía Nacional. Correcto. Y de la DIP. Antes de ir a la pausa, reitero y le pido la disculpa del caso al señor Fernando Tuesta, por error en la edición se ha puesto su cara en vez de la de Jara, porque me lo han vuelto a decir y yo lo he dicho antes. Ha sido un error en la edición. El texto sí corresponde a lo de Jara, sino en el momento de hacer el copia y el pega, se ha jalado por error la cara de Tuesta. Yo creo que la disculpa se la debes a usted. No, pero igual, ¿no? O sea, no acá no hay... Yo reconozco la capacidad evidente de Ricardo Uceda, ¿no? Pero ahí había un error en la edición, no tiene que ver una cosa con la otra. Vamos a ir a la pausa para hablar de otra cosa que pasó el día de hoy en el JNJ con respecto a Patricia Benavides. Esa noticia que la agarran, le encapsula a la chica, la guardan, la bolsa, o sea, la reducen cual factorización a su mini expresión.
Y lo que ha pasado es una cuestión importante. Estaba ahí el doctor Aníbal Quiroga y Samuel Abad. Vamos a ir a la pausa para luego explicarles. Encuentra las mejores precios y oportunidades del mercado. Cotiza ingresando a la www.tunland.pe. Sácale el máximo provecho a tus promociones y a sus promociones por tiempo limitado gracias a Fotón Tunland e Inca Power. Si estás buscando pickups, diésel 4x2, 4x4, está la G7, está la G9, son para todo terreno, ideales para tu negocio, flota o emprendimiento. Pausa, regresamos.